Micronoticiero Alas Azules. El Ministerio de Defensa presentó los nuevos equipos adquiridos por la Fuerza Aérea del Perú en coordinación con INDECI a través del Fondo de Intervenciones ante Desastres Naturales para combatir incendios forestales y el rescate de personas. El evento, que contó con la presencia del titular del sector, Walter Martos Ruiz, se realizó en la base aérea Las Palmas. Asimismo, estuvo presente el comandante general de la FAB, general del aire Rodolfo García Esquerre, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, entre otras autoridades. El inspector general de la Fuerza Aérea del Perú y su comitiva de inspectores visitaron el ala aérea número 2, el grupo aéreo número 8, el grupo aéreo número 3 y la Dirección de Meteorología Aeronáutica. Asimismo, lo hizo con la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo y la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento. Las inspecciones se realizaron entre el 19 y 22 de noviembre. Comando de Operaciones. Dos pacientes en estado crítico fueron evacuados de emergencia, uno de Piura a Lima, en un avión Turbo Commander, mientras que el segundo traslado se hizo desde la localidad de Tocache a Tarapoto en un Twin Otter. Los alumnos de la Escuela de Aviación Civil EDASI, luego de culminar su instrucción durante 6 meses en Piura, retornaron a Lima para continuar con su formación de vuelos. Dirección General de Educación y Doctrina. Una delegación de oficiales del 13º Programa de Comando y Estado Mayor Conjunto de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas viajó a Piura para participar en las prácticas de planeamiento operacional y táctico, así como en las operaciones conjuntas y de apoyo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Servicio de Material de Guerra recibió la visita de los alumnos del Programa Táctico de la Escuela Superior de Guerra Aérea, quienes participaron de una exposición sobre el trabajo que realiza el servicio técnico, siendo complementada con un recorrido por sus instalaciones. Asimismo, visitaron el Servicio de Mantenimiento a fin de conocer las capacidades que brinda SEMAN Perú en la reparación de aeronaves militares y comerciales del país y el extranjero. Como parte de su formación académica y militar, los cadetes de la Escuela de Oficiales, acompañados de su director, visitaron el Grupo Aéreo número 4 y participaron en varias actividades, entre ellas una conferencia sobre la misión que cumple la unidad en el sur del país. Los alumnos de la especialidad de informática del Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico realizaron prácticas preprofesionales en el Grupo Aéreo número 7 en Piura, demostrando no solo sus competencias en la base de datos, sino también en el manejo y seguridad de la información. Dirección General de Personal. El Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, atendiendo el compromiso de salvaguardar la salud de su personal y familiares, ha desarrollado el 20º curso de educación en diabetes para pacientes que sufren esta enfermedad, cuya prevalencia va en aumento. La Dirección de Reserva y Movilización concluyó exitosamente un nuevo reentrenamiento con los oficiales de la Reserva Aérea, que consistió en un ciclo de conferencias magistrales, siendo clausurado recientemente en el Centro Aeronáutico. Dirección General de Logística. Los alumnos de Ingeniería Industrial de la Universidad Federico Villarreal visitaron el Servicio de Mantenimiento de la FAB y destacaron el nivel tecnológico y el liderazgo de la empresa dedicada al rubro del mantenimiento y reparación de aeronaves civiles y militares. Comando de Control Aeroespacial. La Fuerza Aérea del Perú suscribió un convenio marco con el organismo no gubernamental Derecho Ambiente y Recursos Naturales, que permitirá el intercambio de información sobre temas medioambientales. De esta manera se gestionará las demandas de distintas localidades de la Amazonía para brindar alternativas de solución conjunta, optimizando los pedidos de imágenes satelitales PerúSat. Región Norte. El comandante general del ala aérea número 1, mayor general FAB, José Martinelli Echegaray, inauguró el Museo Histórico del Grupo Aéreo número 11 en Talara, donde se aprecian fotos, indumentaria y artículos de diferentes épocas, que forman parte del patrimonio de esa gran unidad de combate conocida como la Casa de los Tigres. Aproximadamente 150 familias y más de 100 niños de los niveles inicial y primaria recibieron atenciones médicas y medicinas, así como el servicio de corte de cabello durante la acción cívica realizada por el ala aérea número 1 y el grupo aéreo número 7, en beneficio del centro poblado de Viviate, distrito de La Huaca, provincia de Paita, en el marco de su 92 aniversario de creación. Región Sur.
El ala aérea número 3 de Arequipa desde inicios de este mes usa energía solar a través de un sistema fotovoltaico que es alimentado por paneles solares. El ministro de Defensa, Walter Martos Ruiz, durante su visita e inspección del sistema implementado, adelantó que el proyecto se replicará en otras unidades militares. La Fuerza Aérea del Perú y el Gobierno Regional de Arequipa firmaron un convenio para la aplicación del expediente técnico y ejecución de la obra de la planta de tratamiento de agua potable y sistema de agua y desagüe de la Villa FAP y de la base aérea La Joya. Los pobladores de escasos recursos económicos del distrito Samuel Pastor de Camaná se beneficiaron con las atenciones médicas que fueron brindadas por el ala aérea número 3, la municipalidad del distrito y la prelatura de Chuquibamba. Médicos y enfermeros del Grupo Aéreo Número 2 participaron en el quinto simulacro nacional escolar en la institución educativa Jesús del Distrito de La Joya, incentivando a la población a trabajar en temas de prevención y preparación frente a un desastre, poniendo a prueba los protocolos para saber qué hacer llegado el momento. El Grupo Aéreo Número 2, con sede en Vito, recibió la visita de los alumnos del Centro Tecnológico Minero CETEMIN, quienes recorrieron la base aérea y participaron de una exposición sobre la misión que cumple la Fuerza Aérea en el desarrollo socioeconómico y la gestión del riesgo de desastres en la zona sur del país. Región Callao. El primer Seminario Internacional de Seguridad Operacional de Helicópteros organizado por el Grupo Aéreo Número 3 tuvo como objetivo el intercambio de información en materia de seguridad operacional y gestión de riesgos en operaciones de helicópteros a nivel nacional. Especial. La Agencia Espacial del Perú, CONIDA, organizó el tercer Workshop Internacional Perú-SAT 1, Lecciones Aprendidas 2019, en el marco del tercer aniversario de la puesta en operaciones del satélite Perú-SAT, a cargo de destacados especialistas peruanos. La ceremonia fue presidida por el ministro de Defensa, quien estuvo acompañado del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú y otros funcionarios públicos. Cultural. Empezaron los recorridos por los museos de las Fuerzas Armadas, donde escolares de quinto y sexto de primaria se transportaron a la época de nuestros héroes para conocer su valor y patriotismo. En el Museo Aeronáutico del Perú, los niños escucharon del propio Capitán FAP José Quiñones sus historias, aventuras y hazañas. El personal de tropa es el encargado de hacer el tours en el museo. Micronoticiero Alas Azules.